descansa ya, descansa ya. Deja tus cargas y tristezas ahí mismo donde estás. Yo oí la voz, yo oí la voz que me insistía dulcemente en hacerme descansar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Son mi dolor y mi aflicción, son mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar. Yo soy Jesús. Descansa ya, descansa ya. Aleluya. Dice el Señor ciertamente: venid a mí todo aquel que está cansado, cargado, que yo lo voy a hacer descansar. Amén. Aleluya. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. ¿Quién eres tú? Señor. De igual manera, le queremos dar la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial y nuestras plataformas sociales como lo es Facebook y YouTube Live, desde Baytown, Texas, transmitiendo hasta todo el mundo. Que esta señal te alcance, te bendiga y espérate para lo que viene, la palabra de nuestro Señor. Amén. Con esa misma bienvenida, si tienes tiempo y andas alrededor de estas tierras, te invitamos a Baytown, Texas, el 400 Cedar Bayou. Estamos localizados, la iglesia Cristo viene. Ven, en esta casa hay mucho lugar para todos. Amén. Y en este día voy a hablar del profeta Elías y usaré el versículo de inicio en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7. La palabra de nuestro Dios dice así, en el nombre de Jesús: pero el ángel del Señor vino por segunda vez. ¿Por qué no le damos lectura a todos unánimes? Diga conmigo: pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no lo hace, si no, el viaje sería demasiado largo para ti. Creo que ahí en la última porción: levántate y come, porque si no, el viaje sería demasiado largo para ti. Traducción: Dios habla hoy. En otra traducción, Reina Valera, o dice un poquito diferente: si no, el viaje sería difícil, sería largo para ti. De entre los profetas de Dios, sin temor a equivocarme, creo que Elías fue uno de los el profeta más impulsivo, que más arrebatado, más violento, se puede decir de esta manera, de todos los profetas. Cuando este se presentaba en cualquier lugar del reino de Israel, del pueblo de Israel, la gente de la ciudad o del pueblo, de la provincia, se ponían a temblar, porque siempre asumían de que el profeta Elías traía palabras de juicio.
Lo mismo que Jeremías, era otro que siempre parece que les profetizaba cosas que pues no eran muy agradables a los oídos del pueblo. Pero Elías es el representante. La Biblia nos habla, o la divide el Señor mismo Cristo hablando, nos dice que la Biblia está dividida en tres grupos. Hay muchas formas que las iglesias la transmiten, que se les puede decir dispensaciones y diferentes grupos de las escrituras como cartas, etcétera. Pero en literalmente Jesús mismo lo dice en el Evangelio de Lucas capítulo 24, 44. No sé si aparezca en las pantallas, si no yo solo voy a leer, lo escribe aquí. Está escrito en mí de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. O sea, la Biblia se divide en tres grupos, o así lo divide el Señor Jesucristo: en Moisés, en los profetas y en los salmos. Diga usted, Moisés, los profetas y los salmos. Cuando usted habla de Moisés, está hablando de la ley. Cuando usted habla de los profetas, o de Elías, está hablando de los profetas. O cuando usted habla de los salmos, está hablando de los cánticos, de las alabanzas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Ahora, si usted y yo miramos la Biblia, como antes lo mencioné en el caso de Jacob, pero si miramos toda la Biblia en una forma de una celebración de bodas, de matrimonio, se nos va a facilitar mucho en entenderla en varias áreas. Todo lo que la Biblia enseña, todo lo que significa la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, es la preparación para una celebración de matrimonio, para unas bodas entre el Hijo de Dios y la iglesia. Sí, eso, de eso se trata toda la celebración. Todo lo que está en la Biblia se trata de ese asunto, de una celebración en matrimonio. Claro que hay muchos requisitos, muchas dificultades, muchas pruebas, muchas luchas, etcétera, para lograr llegar a esa meta, a ese final, que donde pueda llevarse a cabo el matrimonio entre la iglesia y Cristo. Cuando nosotros estudiamos una boda judía en la cultura de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, nos daremos cuenta que los involucrados principalmente en esa boda eran los padres del novio, de la novia, eran los novios, el amigo de la novia y el amigo del novio, el amigo del novio y el amigo de la novia. Y en nuestros tiempos las cosas han cambiado un poco por la cultura. Si va a haber una boda acá en nuestros tiempos, entonces usualmente la pareja lleva el amigo del novio y la amiga de la novia, en este caso la dama de honor. Pues esto no era en los tiempos de la Biblia. En los tiempos de la Biblia no existía la dama de honor, existía el amigo del novio, el amigo de la novia y claro los novios. ¿Por qué le quiero enfatizar un poco? Porque si usted lee las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, encontramos que Elías es el amigo del novio. ¿Sí? El amigo del novio, el que va adelante entrando a la ciudad proclamando: he aquí viene el novio, ¿verdad? Salir a recibirlo. El plan de Elías es que representa a todos los profetas de la Biblia. Su trabajo es anunciar al pueblo que el novio está a punto de llegar. Y siempre que usted lea las profecías se va a dar cuenta, principalmente si se enfoca un poco en Apocalipsis y Daniel, lo que va a motivar en su corazón es que se prepare para el retorno de Jesucristo, el novio. ¿Sí? Ahora, Moisés, si usted lo estudia con detalle, se va a dar cuenta que es el amigo de la novia, y el trabajo del amigo de la novia es prepararla, es aconsejarle, es decirle: mira, vete por aquí, camina por acá. El plan de Moisés es llevar a la novia a Canaán, o a la tierra de Biul, en este caso al cielo. El trabajo del Antiguo Testamento, el trabajo de la ley de Moisés, es aconsejar a la novia para que pueda llegar con el novio. Me estoy dando a entender. Muy bien, ahora voy a insertar algo allí. En los tiempos nuestros, cuando Cristo subió al cielo, dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y a unos instituyó, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de la iglesia, que es de Cristo. O sea que el Señor nos establece a cinco ministerios, y a través de esos cinco ministerios la iglesia debe de prepararse para encontrarse con el novio. Pero el único ministerio al que Dios le establece responsabilidad
de amistad o de ser el amigo del novio y de la novia es el pastor. Es increíble, no quiero hacerme aquí producir un beneficio en mí mismo, no. Si usted lee el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que al pastor se le ha otorgado la responsabilidad de ocupar esos dos posiciones, de trabajar en esas dos posiciones, siendo el amigo del novio y siendo el amigo de la novia. Cuando Dios habla en el espíritu de Elías, en el espíritu del profeta Elías, el pastor tiene que estar exhortando. ¿Sí? Eso es lo que el trabajo del profeta Elías, exhortar. La exhortación significa: yo, estos son los requisitos, los requerimientos que necesito para que poderte llevar con mi amigo, en este caso el novio. Si tú no estás alineado en estos requisitos, no tendrás parte con el novio. Eso es lo que el profeta Elías representa. Y cuando viene la exhortación, usualmente a la novia ni le gustan las exhortaciones que vienen del profeta Elías, ni los consejos que vienen del profeta Moisés. Los dos le caen un poco, le desagradan, porque son compromisos, son responsabilidades, son vamos a decir, disciplinas. Cuando yo estudié esto hace unos años atrás, me enteré de algo que me ayudó mucho como ministro. Porque mi plan en aquellos tiempos antiguos, de antaño, como ministro, pues era a alabar a mi Dios, servirle a mi Dios, pero también era de, en cierta manera, equivocadamente, agradarle a la iglesia. Y todo pastor en la tierra que quiera agradarle a la iglesia está cometiendo violación al plan por el cual Dios le llamó. Le voy a explicar. Si usted mira al novio, cuando usualmente hay una boda, se pone el amigo del novio a este lado, juntamente con el novio, esperando que venga la novia. Viene el padre con la novia. En la cultura de judíos venía el amigo adelante diciendo: aquí viene la novia, salir a recibirla. Y en este caso ya viene una dama y se pone a este otro lado. Pero vamos a hablar del amigo. Si fuera como en los tiempos antiguos, el amigo del novio y el amigo de la novia, ninguno de los dos debe de tratar de agradar a la novia. Ese es el trabajo del novio. Porque si el amigo del novio trata de piropear o coquetearle a la novia, entonces está cometiendo un grave error, porque está metiéndose en problema con el novio. ¿Me estoy explicando? Pues es el trabajo del pastor. El pastor no está para agradarle a la novia, porque estaría cometiendo un error garrafal en contra del novio. El pastor debe de luchar y esforzarse por agradarle al novio y no a la novia. Ahora, con las palabras de nuestro Dios a través de Moisés, podemos consolar la novia, podemos hablar en la forma mansa de Moisés, pero también podemos exhortar en la forma dura y rígida de Elías. Y eso es lo que la iglesia no logra comprender en su mayoría, y se encuentra con bastantes dificultades en el caminar. Para que pueda usted retenerlo un poquito sin mucha palabra, recuerde: Elías viene a exhortar de parte de Dios. Diga conmigo: Elías viene a exhortar de parte de Dios. Y usted escucha las predicaciones de Elías o de Juan el Bautista que venían en el espíritu de Elías, todas van muy, muy, muy similares. Cuando hablamos de Moisés, diga usted: Moisés viene a aconsejar a la novia. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo cuando estaba hablando, dice que él venía a apoyar a la novia en el espíritu de Moisés para preparársela al Señor, una iglesia como santa, sin mancha ni arruga. En otras palabras, una iglesia bien preparada. Ahora, ha habido una mala interpretación que estaré tocando más adelante. Creo sería mejor hacerlo cuando lea un versículo, pero voy a insertar un versículo aquí. Voy a hablar de un versículo que no va con la enseñanza, pero hablando del amigo del novio y del amigo de la novia, es bueno que lo mencionen, porque la mayoría de la iglesia, creo que el 95%, no sabe que existe en la Biblia este versículo y se encuentra en el Nuevo Testamento. Así que usted va a aprender hoy en este día algo, y si lo han leído, no le ponen mucha atención. Cuando lo lea, lo va a entender. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Va a aparecer ahí en las pantallas.
mire, dice así. El apóstol, el escritor al libro de los Hebreos, no saben si es Pablo o es Apolos, según ya no se ponen de acuerdo los teólogos. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cuántos sabían que existía este verso en la Biblia? Oh, aleluya, sí, es como unos 6-7. Los demás, ahí existe, no es idea mía. Este versículo existe en la Biblia, iglesia. ¿Sí? Lo voy a volver a leer porque me conviene mucho. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dígale al hermano que está a su lado: oí lo que dice la Biblia. De seguro allá afuera van a decir: yo creo que el pastor lo malinterpreta eso. Tiene que tener otra idea. Dice: porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os aprovecha o no es provechoso. ¿A quién? ¿Al pastor? No, a la congregación. A la congregación. De manera que si usted entiende que el pastor, si realmente está haciendo el trabajo de Dios, va a tener que manifestarse en sus enseñanzas, en su dirección, en el espíritu de Elías o en el espíritu de Moisés, en el espíritu de exhortación, en el espíritu de consejo. Hay muchísimas iglesias en nuestros tiempos que son en realidad, no hablando de ninguna en particular, son una tristeza al evangelio. Porque los ministros de tales congregaciones están queriendo agradarle a la iglesia, haciéndole toda clase de eventos, toda clase de, vamos a decir, de un proceso casi como el mundo. Yo recuerdo cuando iniciaba, venían algunos ministros, querían que les pusiéramos, principalmente entre los cantores, y que les pusiéramos aquí algunas máquinas echando humo y haciendo todas estas cosas. Es que para que la gente lo comprendiera, para que la gente se sintiera que está en un concierto o en una fiesta secular. No lo dicen de esa manera, pero es el fin y es la meta. Ningún ministro de Dios que quiera cumplir su trabajo bien, haciendo el trabajo que Cristo le mandó, debe de andar usando las herramientas del mundo para agradar a la iglesia. No, debe de usar las herramientas de Dios para agradar a Dios. Amén, a Dios. Aunque a veces no se acomode muy bien nuestras ideas. Ahora vamos a proseguir con la enseñanza. En el versículo que leímos en el principio, Primera de Reyes 19:7, dice así: pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándole le dijo: levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Elías existió por allá en el año 750 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vivió en un tiempo de los más difíciles o los más, vamos a decir, Israel se encontraba fracasado espiritualmente. Fue en los días donde Israel estuvo en sus peores condiciones espiritualmente hablando. Israel se había dividido en dos grupos. Después de la muerte de Salomón, por los hechos de Salomón, vino su hijo y se dividió en dos grupos. 10 tribus de Israel se fueron a la parte del norte y 2 tribus se quedaron en la parte del sur, donde estaba el templo. De las 10 tribus, la Biblia no registra algún profeta bueno. De Israel, de la parte del norte, no registra la Biblia que algún hombre anduviere conforme al corazón de Dios, sino que Dios les levantó toda clase de profetas porque siempre venía a exhortarles. La mayoría de los profetas se levantaron en la parte del norte. Dios levantaba profeta tras profeta: Jeremías, Elías, Eliseo, todos eran de la parte del norte. ¿Por qué les levantaba tantos profetas? Porque el pueblo no quería alinearse a lo que Dios le había ordenado. Sin embargo, las 2 tribus del sur, donde se encontraba Judá, cuarto hijo de Lea, y se encontraba Benjamín, el último hijo de Raquel, que son los 2 tipos de Jesucristo, los 2 tipos del rey de Israel. Hablando de Benjamín, que su primer nombre era Benoni, que significa el hijo de mis aflicciones, era una representación por Benjamín, de donde viene el primer rey de Israel, Saúl. Ahora, Benjamín representa a Jesucristo en su primera venida, y es al Cristo que usted y yo conocemos por todo lo que aconteció hace ya casi 2000 años. Pero el Judá, el Cristo que es representado por Judá, a ese le conocemos muy poco.
porque ese todavía no lo hemos visto en su poder y en su fuerza. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis se nos da un destello de lo que realmente es este Cristo. Dice la escritura que viene montando un caballo con una espada filosa que sale de su boca. Sus pies son fruñidos como el fuego. En su vestidura trae un nombre, el Verbo de Dios. Y viene con los ojos destellante como el sol, fundiendo todo lo que encuentra. O sea, que al hijo de Judá o al rey de Israel que viene de la línea de Judá, ese realmente le conocemos poco. Porque ante ese se dobla toda rodilla. La tierra tiembla ante su presencia. No es el cordero que fue inmolado. Este es el león de la tribu de Judá que viene para establecer su reinado por siempre. Amén. Ahora, encontramos nosotros que estos reinos se dividieron. Elías nace y se levanta como profeta. Dios lo levanta en los tiempos de Acab, rey de Israel. Un tiempo difícil, un tiempo totalmente de apostasía muy profunda. Y este hombre, Acab, era esposo de Jezabel. Jezabel fue la mujer más perversa que la Biblia registra. Jezabel era una sacerdotisa de los sidonios, una mujer que influyó en formas constantes hacer que los hijos de Dios pecaren contra Dios. Y voy a hablar algo aquí en este caso de Jezabel. Ya de paso, la mayoría o la interpretación que la mayoría de los cristianos tiene con respecto de Jezabel es equivocada, es errónea. Hablando de la mayoría, le voy a explicar por qué. Si usted habla, yo lo escuchaba desde tiempos antiguos, cuando usted habla de Jezabel, inmediatamente la gente asume que se está refiriendo a una mujer que viste inapropiadamente, una mujer que se pinta mucho, una mujer coqueta. ¿Cómo? Una mujer que anda de esta manera. Ahora, la Biblia no dice eso. La Biblia no habla de que esta mujer una mujer perversa por las condiciones de su vestidura. Antes todo lo contrario. Jezabel vestía con vestiduras de realeza o de sacerdotisa. Vestiduras largas, vestiduras muy de un alto volumen de precio. La mujer, su nombre Jezabel significa casta. Casta significa mujer soltera o que no está unida en matrimonio y conserva su independencia. Lo que Jezabel tenía eran cosas totalmente diferentes a lo que la Biblia, la mayoría de los cristianos interpreta. Primeramente, su forma de actuar era que se declaraba a sí misma profetisa. Diga usted profetisa. La otra era una mujer rebelde a la autoridad. Lo tercero era una servidora de los dioses paganos. Lo cuarto era promovedora de la fornicación entre el pueblo de Dios. No era la que era una fornicaria, era promovedora, promovía la fornicación. O sea, la iglesia es afectada en una forma casi increíble sin que se dé cuenta cuando existen personas en ella o pasan personas por ella con falsos profetas. No hay cosa que haga tanto daño al pueblo de Dios como una mujer o un hombre con falsas profecías. ¿Por qué? Porque está poniendo a Dios de por medio, diciendo esto lo que dice Dios, cuando realmente Dios no dice absolutamente nada de eso. Y las profecías son como cierto atractivo o cosquilleo al oído del ser humano, porque quieren siempre saber qué es lo que va a acontecer el día de mañana. Y el día de mañana lo conocemos y ponemos atención a la palabra de nuestro Dios. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, les dice: para que no estéis en tinieblas, pues vosotros sois hijos de luz. No sois de la noche, sois del día. Usted y yo tenemos el conocimiento del acercamiento de nuestro Señor Jesucristo por las escrituras, y no porque alguien venga a decirnos: el Señor viene tal día o viene tal hora. No, por lo que la palabra de nuestro Dios dice: cuando veas estas señales, erguir vuestra cabeza, porque vuestra redención ya está cerca. Y esas señales las vemos por todos lados. Ahora, Elías, en el capítulo, un capítulo antes, solamente un versículo le voy a dar lectura para que usted tenga idea de lo que había acontecido. Elías tuvo un encuentro con este pueblo de Israel pagano, las 10 tribus del norte que eran del pueblo de Israel, se le llamaba Israel.
a las dos tribus se le llamaba el reino de Judá. El capítulo 18, versículo 19, no sé si lo puse ahí en las pantallas, para que pusieran la pantalla, sí, ahí está. Dice: y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Solamente le digo eso, usted ya lo conoce. ¿Qué fue lo que aconteció? Elías a espada mató ¿a cuántos? A 850 profetas. Elías era un hombre impetuoso, un hombre fervoroso, un hombre de mucho valor, lo podríamos decir, y no tenía temor absolutamente a nada ni a nadie. Más adelante también tiene otros encuentros con unos grupos de soldados guiados por un capitán, y a dos de los primeros grupos de 50 los mata pidiendo que descienda fuego del cielo y caiga sobre ellos. Usted ya conoce la historia. Así era Elías. Cuando Elías termina con la matanza de estos 850 falsos profetas que asistían a rey Acab y a Jezabel y al pueblo de Israel en las 10 tribus del norte, entonces acontece algo inaudito, acontece algo extraño. En el capítulo 19, donde estamos, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, acontece algo que sacude el simiente de Elías. Vamos a dar lectura. Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Cuántos? Todos 850 de ellos. 850 de ellos es un número bastante, bastante grande. Imagínense, 850 hombres y un solo hombre. La fuerza que Dios le dio a este profeta con su espada, a la idea o al estilo de Samuel, el sumo sacerdote y primer profeta de Dios, cuando mató a aquel rey, así Elías desenvainó. Imagínense a un pastor, que Dios no envió ninguno de esos en estos tiempos, en ninguna parte de la tierra. Sabemos de alguno que le huyemos, ¿cuántos lo consideran de esa manera? Pero ¿por qué vamos a ir? Nosotros no somos falsos, ¿verdad? Aquí me tendí un cuatro yo mismo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, no el Dios Jehová, no, los dioses de los cuales ella era profeta, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué le parece con esa mujer? ¿Cuál fue la respuesta de Elías? Esta mujer, como antes lo mencioné, no era una mujer que andaba con vestimentas provocativas y que andaba con pinturas exageradas. La Biblia nos dice que la mujer de Dios debe de vestir decentemente, como mujeres que profesan piedad. Una vestimenta decente, un arreglo decente. No está diciendo la Biblia que vistan en una forma así como a veces el pastor, todo feo, todo desarreglado. No, antes todo lo contrario. La Biblia promueve que las vírgenes de Israel se vistan agradables a nuestro Dios. La única ocasión que la Biblia menciona que alguien se vestía con ropas andrajosas y ropas feas era cuando estaban en pecado y para arrepentirse se ponían un saco de cilicio. No estoy promoviendo que se vistan las mujeres en nuestros tiempos en una forma inapropiada, no. Pero sí que cuando vengan a la casa de Dios se vistan lo más tipificando a nuestro Señor Jesucristo, a una novia, como cuando vienen las novias aquí con vestidos de tan hermosos, ¿verdad? Radiando belleza. Es un simbolismo de lo que Cristo quiere del corazón de la iglesia, claro. Pero también está mencionando que nosotros, cuando vengamos a la casa de Dios, nos presentemos con nuestra mejor ropita. ¿Por qué? Porque vinimos a ver al Rey. ¿Sí me explico? No escuche los pensamientos y las... Déselo a nuestro Dios. El diablo siempre quiere transmitir, cuando vayas delante a la gente, a los cristianos, cuando vayas ante Dios, usa lo peorcito.
Y allá afuera a la gente del mundo le dice: vístete radiante, vístete con lo mejor. Y siempre la gente asume que lo que el diablo da es mejor que lo que Dios le da a sus hijos. Déjeme decirle, a nosotros Dios nos ha dado toda la tierra, y nos vistemos en una forma elegante, en una forma decente, en una forma piadosa. ¿Por qué? Porque vinimos delante del Dios que es santo, ¿sí? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas? Ahora, vamos a ver la reacción de Elías, porque el tema, recuerda, ese le he titulado Levántate. Primera de Reyes 19:3, adelante del mismo capítulo donde nos encontramos. Dice: viendo pues el peligro, esto es Elías, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá. Ya dejó el reino del norte y entra a la tierra donde existía más Dios, porque realmente en Judá siempre había más hombres temerosos, hombres y mujeres de Dios, temerosos de Dios. Dice: y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En esta escritura, en estos dos versículos, encontramos cinco, procesos o cinco manifestaciones del profeta Elías. Número uno, dice: viendo pues el peligro, se levantó. O sea que el enemigo, cuando lanza ataques contra ti, siempre son verbales, siempre son amenazas. Nunca tiene la capacidad de cumplir eso, porque Dios no te deja solo. Si quien, el que dice la escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Déselo a nuestro Dios. Elías conocía esto, pero lo agarró en un momento de debilidad, de cansancio. Acaba de matar a 850. Y Elías no logró hacerse de las promesas de Dios. Pero no es tanto por Elías que Dios nos permite ver esto, sino es por el beneficio de todos los creyentes a través de toda la historia del pueblo de Dios. Dice: primeramente te va a hacer sentir que el mal te está persiguiendo, un peligro inevitable. Número dos, te va a sacar de su voluntad. ¿Qué hizo Elías? Salió del propósito de Dios donde estaba como profeta y se echó a huir. Se echó a huir, lejos, quitarse, tirarse el compromiso de Dios, quitarse las cargas, los ministerios que Dios haya puesto en su vida. No quiero este compromiso. He luchado tanto, he trabajado tanto, he manifestado a este pueblo que soy una persona que sirve a Dios y quiero que todo el mundo sirva a Dios, pero nadie me aprecia. Miren cómo están los líderes, las autoridades de este país, en este caso la reina Jezabel, juntamente con el rey Acab. Y se echó a huir, dejando su compromiso, dejando sus responsabilidades, asumiendo que le iba a ir bien. Ahora, otra cosa que encontramos, dice que en una porción del versículo, y se fue al desierto. Eso es lo que el enemigo va a tratar de hacer con todo cristiano que le ha servido por tiempo. Te echo a huir porque te estoy amenazando y te voy a lanzar fuera de la voluntad de Dios. Tercero, te voy a llevar a una tierra seca, a una tierra donde no hay provisión, a una tierra donde vas a empezar a sentir el calor del desierto, el calor de la lucha contra el enemigo, porque te ha sacado de la cobertura de Dios. Eso es lo que todo cristiano debe de escudriñar cuando está leyendo las escrituras. ¿Cuál es el propósito de Dios con anunciarnos estas historias? Cuarto, dice en ese versículo que estuvimos leyendo: y se sentó debajo de un enebro. Diga usted, y se sentó debajo de un enebro. En ese lugar te va a deprimir. Te va a deprimir. El enemigo te va a robar la alegría que tenías espiritualmente hablando, a cambio de otra. Y va a haber una depresión en tu persona. ¿Y a qué se debe esto? Si usted entiende la palabra enebro, significa arbusto. ¿Qué tiene que ver ese asunto? Elías está bajo la cobertura de Dios en el reino del norte. Una cobertura que Dios ha puesto sobre él, dice, como dice la escritura por los salmos: el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Está bajo el abrigo, bajo la cobertura que Dios lo ha plantado. Pero cuando se echa a huir,
Entonces busco un abrigo de algo insignificante como un enebro. Enebro es un arbusto, es un zarzal, que es un tipo del mundo o del pecado. Debajo de ese arbusto no hay suficiente cobertura en tierra desierta. Y eso es lo que le está aconteciendo a Elías, para el Señor, para revelarnos a nosotros. Sales de la cobertura de Dios y vas a tener que ir a andar navegando allá por el desierto, y no vas a encontrar cobertura. El mundo cree que la consigue, pero no la tiene, porque la cobertura solamente la puede dar nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo. Ahora, bajo esa cobertura frágil, que es un arbusto, viene un viento, lo sacude, la depresión aumenta. Aumenta la depresión. Ahí vamos a encontrar que Elías dice que quería mejor morirse. Platicaba con mi esposa el otro día, se me ocurrió algo que no sé, en la conversación, no sé qué estábamos mirando, y con respecto de alguien, y me viene a mi mente una historia que me platicaron allá unos 30 años atrás, de un hombre que se sentía deprimido muy fuerte, y en la depresión dijo, ¿de qué, para qué vive uno? Entonces decidió ir mejor ir a matarse, y agarró un mecate y se lo llevó, buscó un buen árbol y se colgó del árbol. Entonces al rato pasa alguien y se le queda mirando, y estaba el hombre ahí colgado, y lo mira que está ahí sufriendo, y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, me colgué. Y dice, ¿para qué te colgaste? Para morirme. Y lo dice, pero si quieres morir, necesitas colgarte del cuello. Tenía lazo en el estómago aquí. Y dice, pues traté del cuello primero, pero duele mucho. Y lo que pasa con los cristianos cuando se deprimen, en el caso de Elías, quisiera morirse, pero no quiere morirse. Si hubiera querido morirse, queda ahí para que lo mate Jezabel, ¿verdad? Pero no, él ya quiere morirse, pero delante de Dios lo que pasa es que quiere presentarle quejas. Y eso es lo que pasa con el cristiano cuando viene la depresión a causa de que salió de la cobertura de Dios. Entonces va a una tierra desértica donde no hay alimento, donde no hay protección, donde no hay agua, donde no hay vida. Y empieza a entrar una depresión, y el cristiano puede estar dentro de una iglesia y habiendo huido ya del compromiso de Dios. Y se encuentra en un desierto deprimido, queriendo morirse porque el fuego de Dios no está sobre él. Y quiere buscarlo en personas, quiere buscarlo en grupos, quiere buscarlo en alegrías, en fiestas, y no lo va a encontrar. Porque el Hijo de Dios tiene no solamente una forma de sentirse feliz y realizado, y esta es en la presencia de Dios, recibiendo la vida de Dios. Elías había cometido esa violación. Ahora lo último que termina Elías, el error que comete en ese versículo que encontramos, es empezar a quejarse. Y eso acontece mucho con los cristianos cuando ya entraron en esa carrera desenfrenada, sin meta, sin rumbo. Empiezan a quejarse. Se quejan de una cosa. ¿Cuántas personas han venido conmigo en el proceso del tiempo que he estado ministrando y me dice, pero es que se necesita un avivamiento? Y yo ya le conozco a esa persona que me dice tales cosas. Y cada vez que empieza la alabanza, está ahí parado, sentado, como las momias de Machu Picchu. Son las únicas que me conozco, que yo. Y esperan un avivamiento. Y déjeme decirle algo, hermano lindo. Y como no tengo la responsabilidad y el compromiso o la necesidad de agradarle, lo puedo decir con mucha libertad. El avivamiento no viene de afuera. El avivamiento no te lo va a dar el grupo Cristo Viene, el pastor Martínez o el ministro Julano o la ministra Sutana. No, el avivamiento viene de adentro, del corazón. Y si no lo sientes es porque no lo traes.
Jesucristo dice en aquel día, el día grande de la fiesta. Y en el gran día de la fiesta se levantó Jesús delante del estanque que se encontraba allí cerca del templo, y les dijo estas palabras: el que quiera venir en pos de mí, no, perdón, dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, saltarán ríos de agua viva como una fuente en el desierto. El avivamiento no viene que te pongas debajo de una cascada de agua, no. El avivamiento es que salga una fuente de tu interior. Es muy diferente una cascada a una fuente. La fuente sale dentro de la tierra, las cascadas vienen de arriba de las montañas. De manera que si quieres un avivamiento, no lo busques en ninguna cosa. No lo busques con ningún ministro, con ninguna ministra, en ningún evento especial, ni ninguna cruzada, en ninguno de estos eventos que la iglesia a veces arma para beneficiar al pueblo, pero darle gloria a Dios. Déjeme decirle una vez más, lo repito: si quieres un avivamiento, va a tener que salir de tu corazón, no de la de tu esposo o de tu esposa, de tu corazón. Bendiga a nuestro Dios. Y Elías empieza a quejarse. ¿Y usted quiere ver a un cristiano que ya anda huyendo de Jezabel? Va a escuchar a un cristiano que se queja de todo. No ande buscando a Jezabel en vestimentas extravagantes o pinturas y arreglos extravagantes. Me acuerdo cuando llegamos de México, de la obra que teníamos allá en México, llegamos con mi esposa, fuimos a visitar una iglesia de un amigo mío, muy apreciado, le apreciamos muchísimo. Posiblemente un día de estos lo voy a invitar para que venga a predicar acá. Lo encontramos hace poco con mi esposa allá en un restaurante. Y el hermano muy lindo, pero había unos miembros en esa congregación. Mi esposa siempre acostumbrada a ponerse su arreglo allí, ¿verdad? Su polvito y sus cositas allí. Es que nosotros necesitamos mucha ayuda. No estoy hablando mal, ¿verdad? Toda la ayuda que se puede, ¿no? Y entonces me acuerdo que aquellos hermanos se volvieron y empezaron, y el hermano que me aprecia mucho, nos apreciamos de mucho tiempo atrás, no hallaba cómo decirme. Pero yo, claro, no tarde ni perezoso, como dicen por allá, entendí el asunto. Entonces le dije a mi esposa: ¿sabes qué, Jani? Hay que ser un poquito más cauteloso en ese asunto. Mira, no uses esto, no uses aquello y esto y aquello. Y luego dice: pues voy a parecer una muerta. Bueno, usa algo nomás para que no parezcas muerta, ¿verdad? ¿Entiendes? Y adelante. Déjeme decirle, yo no sé dónde sacaron eso la gente, yo no sé quién se lo inventó. Debe de ser prudente la persona, la mujer de Dios debe de ser prudente, cautelosa, decente, etcétera, etcétera. Pero salen con toda clase de doctrinas que no vienen de la Biblia, ¿sí? ¿Están aquí todavía? Muy bien, vamos a seguir adelante, el versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Dice así: y echándose debajo del enebro, ya usted ya sabe lo que significa un enebro, es un arbusto, una hortaliza, una más bien una, como dije hace rato, un chaparro de esos, así, de esos que pone a veces en las casas, ¿verdad? Que corta uno y la ahí, algo pequeño. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, diga usted. Al hermano que está a su lado, dígale: levántate. El otro día que estaba mencionando estas palabras, miraba yo a quien decía levántate. No, hay muchos que decían: no, volteo y le digo a esta persona: levántate, se me llega. Levántate. Y luego le dice el Señor, el ángel: come. Dice el versículo 6, y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. ¿Saben qué es lo que significa ascuas? Las brasas, así. Yo no sé si usted vio en el campo, a veces hace uno las lumbradas así, el fuego, pone el fuego, la leña, y al último se hacen unas brasas de esa leña, y agarran las tortillitas y los taquitos que hacía la gente allá con frijoles y así, y los ponía uno ahí en esas ascuas, en esas brasas, y les daba una vueltita, por un lado y pot, salían doraditos así. Oh, ya no les cuento la historia. Bueno. Dice, todo esto lo arregló el ángel. Entonces él miró y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Haber dicho: aquí está bueno.
mañana hago lo mismo, ¿no? Pero viene el versículo con el cual iniciamos. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándole le dijo: levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Es lo que le está diciendo el ángel. Escucha, te saliste de la voluntad de Dios. Primeramente le huiste al enemigo que te amenazaba, que ahí las cosas no estaban bien. Huiste de la voluntad de Dios. Te saliste de la cobertura de Dios. Te fuiste a una tierra seca, desértil. Allá no vas a encontrar nada. Ahora, en esa tierra desértica, te metiste debajo de un arbusto que en cualquier momento se te destruye, como le aconteció a Jonás. Vas a quedar aquí con la pelona aquí expuesta al sol. Así le pasó a Jonás y estaba muy enojado. Le está diciendo ahora: levántate y come, porque de otra manera el camino sería demasiado largo para ti. La comida viene del cielo, está sobre las ascuas, sobre las brasas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Señor? Que necesitas comer el alimento de Dios, el alimento purificado 7 veces por su palabra. Está diciendo: tienes que comer la palabra. La palabra en la cual creíste tú en el primer, cuando conociste al Señor, cuando caminabas de la mano en tu primer amor, cuando había fuego en tu espíritu, cuando tenías confianza en las promesas de Dios, cuando no te atemorizaban los 850 falsos profetas. ¿Por qué? Porque la palabra mía estaba en tu corazón y te producía valor, fuerza, seguridad. Estabas contento, no tenías temor al diablo. Y ahora acá estás tirado en el desierto, bajo una cobertura que no te sirve de nada. Levántate y come mi palabra que he puesto sobre estas brasas, fruñida como el fuego. Déselo a nuestro Dios. Está diciendo: porque si no haces tal cosa, el camino va a ser demasiado largo para ti. Para llegar al cielo vas a sufrir mil y una cosas, le está diciendo. Para ir ante mi presencia se te va a poner muy difícil. No lo vas a lograr, porque no vas a poder sostenerte en el proceso. Estás fuera de todas las cosas que yo establecí para tu vida. Elías dice que se levantó y comió. Y entonces en el versículo Primera de Reyes 9:8 dice así: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que después que se alimentó de la palabra en la cual él había puesto la confianza en los tiempos que estaba bien con el Señor, entonces se pudo caminar. Los 40 días tiene que ver con ese compromiso que todo creyente va a encontrar de dificultad para poder llegar a su presencia. Le está diciendo aquí: entonces fue al monte de Horeb, el monte de Sion, fue a encontrarse con Dios. Si te sientes desanimado, deprimido, las cosas no te están saliendo bien, no sientes alegría cuando vienes a la iglesia, no puedes entonar cánticos a Dios porque el fuego en ti se ha apagado, aliméntate de la verdadera palabra de nuestro Dios. No te alimentes de cosas vanas que hay por allá. Aliméntate de eso, y entonces esa comida te va a dar fuerzas para caminar los momentos difíciles en el desierto. 40 días caminó en el desierto este hombre. ¿Y para qué? Para llegar a su presencia. Va a ser difícil el retorno, no es fácil, pero te va a llevar a su presencia. Empiezas a hacer esfuerzo, a buscar la palabra de Dios, a practicar la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, a confiar en la palabra como confiabas en el inicio, cuando creías que Dios podía hacer milagros, cuando creías que Dios te podía defender, cuando tenías confianza y seguridad que con Dios nada malo te iba a acontecer. Vuelve a esos momentos de ánimo, de amor con nuestro Dios, donde estabas enamorado, enamorada de la palabra de nuestro Dios. No es suficiente que mires una porción ahí en el YouTube, no es suficiente que mires algo por ahí en el teléfono. No, encuentra la palabra de Dios que está ahí
en las brasas del Señor, y esa palabra te va a quemar todas las esas cosas malas que existen, que se han arraigado a tu vida, el temor que Jezabel ha puesto en tu vida. Dáselo fuerte a nuestro Dios. Una vez más y con mucho amor, dile a la persona que está a tu lado, y te lo digo con amor, levántate. Algunos van a pensar, no me lo dijiste con ningún amor. Escuché cómo dijiste, me dijiste, te lo digo con mucho amor, levántate. Levantémonos, iglesia, levantémonos. Mire lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 5, usted lo conoce. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, pueblo de Dios. Iglesia, levántate, nadie te podrá hacer frente. Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. Ese espíritu que te persigue, que produce temor, que produce desánimo, que produce depresión. Tú levántate en el nombre del Señor, y ese espíritu nunca más para siempre le verás. Necesitas derrotarle en el nombre de nuestro Señor, y la forma más apropiada de derrotarle es en su presencia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos asegura, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estaremos tranquilos. Bendiga a nuestro Dios con una ofrenda de palmas. Le invito a que se ponga de pie, ahí inclinando su rostro unos momentos. Mi responsabilidad es tratar de hablarles, y hay momentos que lo hago en la forma de exhortación o de regaño, como usted lo quiera ver, porque si queremos cumplir el llamado de Dios, tenemos que actuar en el espíritu de Elías por momentos, o en el espíritu de Moisés en otros, es consolando, recomendando, aconsejando. Y usted como cristiano necesita entender eso para que sea más fácil el camino de tomados de la mano de nuestro Dios. Tus ojos cerrados unos momentos. Estamos iniciando, como ya lo hemos mencionado el domingo pasado, un año, una nueva década. Y amenazas van a venir de todos lados. Pero si nos levantamos con el alimento que Dios nos da, vamos a poder caminar, aún en tierras difíciles, confiados y seguros y con la suficiente fuerza para llegar a nuestra meta, a llegar a la presencia de nuestro Dios. Dice la escritura, y Elías se levantó y caminó 40 días hasta el monte de Horeb, a la presencia de Jehová. ¿Por qué no te levantas hoy en esta mañana? Caminas unos pasos y te vienes a este altar, simbólicamente hablando, a la presencia de Dios. A la presencia de nuestro Dios. Todos necesitamos renovar fuerzas. Y la forma de lograrlo, espiritualmente hablando, es que el ángel de Jehová toque nuestro espíritu, toque nuestra alma. Su Espíritu Santo nos ministre. Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, hemos meditado un poco en la palabra que nos has dado, Señor, en esta mañana. Y hemos podido ver que aún hombres tan cercanos a ti como lo fue Elías, las amenazas a veces le hacen huir a la persona. Las amenazas del mal, del maligno, amenazas de enfermedad, amenazas de alguna necesidad, Padre Celestial, o amenazas que dañan nuestra confianza, Señor, nuestra fe.
Señor, queremos levantarnos y queremos vivir bajo la cobertura de tu Santo Espíritu en este lugar santo, y no bajo un arbusto cualquiera, Señor. Queremos descansar bajo tu cobertura y tu presencia en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Ahí levantando tus manos, siendo guiados por Ismael con el grupo, adoremos a nuestro Dios unos momentos. Habla con Él y descansa en Él esta mañana. Te adoramos, Padre. Dios manda lluvia. Yes. En el momento que lo veas apropiado, abre tus labios. Decláralo. Te adoramos, Padre. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Yes. Dile. Dios manda lluvia. Yes. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Te adoramos, Padre. Oh, manda la lluvia. El rocío de tu amor. Dando las vidas en la tierra. En la tierra hoy, Señor. Cámbiame, Señor. Dios, síguelo adorando ahí. Dios manda lluvia. Manda la lluvia, Padre. Yes. Oh, derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Oh, envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Manda la lluvia. El rocío de tu amor. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.